Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Bienvenidos al webinar Diseño e Implementación de Enlaces Punto a Punto de Alto Rendimiento. Esperamos unos minutos para iniciar, ¿sí? Y vamos a con el webinar. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar Diseño e Implementación de Enlaces PTP de Alto Rendimiento. Mi nombre es Javier de la Cruz. Soy el Technical Manager para Perú de Cambium Networks. Vamos por aquí. Rápidamente, para comentarles, ¿no? Cambium Networks, como tal, nosotros tenemos soluciones de backhaul punto a punto, ¿no? De muy alto perfil, en este caso, tanto en bandas licenciadas, ¿okay? Tenemos soluciones de punto multipunto también para los diferentes tipos de servicios que se puedan brindar, y también tenemos soluciones para escenarios de escala, ¿no? Aplicados a IoT, lo que es en bandas de 700, 900 MHz, ¿no? Tenemos aquí también soluciones de última milla, ¿no? Como por ejemplo Access Point Outdoors, ¿no? Temas de WIS, ¿no? De los wireless ISP. Y algo muy, pero muy importante es que todas nuestras soluciones son gestionadas con nuestro gestor, CN Maestro, ¿no? El cual tiene dos versiones, una versión Cloud y On-Premise. Tenemos una versión Essence, que justamente es totalmente gratuita, y tenemos una versión CN Maestro X, que tiene funcionalidades adicionales requeridas por algunos clientes,
son reportes, ¿no? Temas de información. Pero básicamente el Essentials tiene temas de alarmas, tiene temas de registro, temas de estados, indicadores, los KPIs que normalmente a veces se requieren para verificar que la red esté funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, por ahí justamente nuestra solución CineMaestro y todas nuestras soluciones de Cambium Networks. Adicionalmente, entonces, vamos con el tema de punto a punto. Entonces, las soluciones punto a punto, por lo general, tienen un escenario en donde los clientes tienen una sede principal y una sede remota, ¿no? Y puede que sea también en casos en escenario minero, tenemos mucho escenario industrial, por ejemplo, minerías, empresas eléctricas, tenemos en empresas, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Un caso de escenario privado. Entonces, lo que vas a tener es que de la sede principal hacia las sedes remotas, dependiendo de la distancia, un tipo de radio, puede ser que sea un radio punto a punto integrado, ¿no? Y podemos también tener un lugar donde pues el enlace sea de mayor distancia, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un punto a punto conectorizado. Utilizar antenas, ¿no? Externas, que justamente va a depender mucho de las distancias que no tengamos y sobre todo los criterios de distancia. Eso es muy, pero muy importante un enlace, ¿no? Podemos tener por ahí seguramente los cálculos de propagación a nivel de recepción quizás o margen de vencimiento, que es otro de los parámetros de calidad, pero también es importante el tema de disponibilidad y el tema del throughput que estamos asegurando para ese enlace, ¿no? El throughput, la modulación que está operando, el margen, la disponibilidad, el nivel de recepción, todos esos parámetros llaman justamente a que tengamos un enlace de calidad, ¿ok? Entonces, también sobre eso, pues tenemos soluciones punto para diferentes tipos de servicios, ¿no? Tenemos servicios de videovigilancia, ¿no? Tenemos servicios de, ¿no? Y también tenemos servicios de IPTV, ¿no? Bajo nuestras soluciones en sí, ¿ok? Todas nuestras soluciones tienen sistemas de protección dependiendo del tipo de escenario. Hay algunos casos como empresas del rubro minero, bueno, por ahí que nos piden que una solución de ATES Haslot como protección o un IP66, 67. Eso ya les voy a comentar más adelante. ¿Ok? Entonces, igual, todas nuestras soluciones gestionadas por CineMaestro, está por aquí, ¿no? Entonces, esto, como bien el tema dice, pues es diseño e implementación. Entonces, vamos un poco cómo se inicia, ¿no? El diseño de una red punto a punto inicia con un estudio de campo. ¿Qué viene en el estudio de campo? Visita al sitio, verificar la línea de vista, toma de coordenadas, ¿no? Para eso utilizamos un GPS, planes y tipo de servicio. Hay que ver cómo, qué planes o qué tropo puede ser que requiere también el cliente. Hay que evaluar la infraestructura porque hay que saber cuánto, si es que ya tiene alguna torre ya el cliente o si es que se va a colocar una torre, el espacio que se tiene, si va a ser una torre ventada en este caso, que por lo general es a la que se utiliza, ¿no? Hay que hacer un análisis de interferencias, ¿no? Rápidamente, si es que se puede validar un análisis de interferencias, digamos, por lo general se hace a la altura que se va a instalar la solución, ¿ok? O sea, la lectura tiene que ser por ahí, pero normalmente cuando ya hacemos diseño, según el lugar, o sea, podemos saber más o menos cuánta interferencia podría haber, mucho más, no es lo mismo una interferencia en una zona urbana y en una zona rural, ¿cierto? En la urbana podremos encontrar interferencias de menos 65 dBm, menos 70 dBm. En una rural podrías encontrar interferencias de menos 80, menos 85, menos 90, que es baja interferencia, ¿no? Entonces, un poquito hay que tener esos criterios para poder diseñar, ¿no? Toda esta información que viene
en un estudio de campo que normalmente, y tomar fotos también, ¿no? Hay que tomar fotos de los sitios, del lugar, porque si vamos a pasar, sabemos, ¿no? Previamente hemos visto en Google Earth la dirección y con la brújula respecto al norte magnético y la ubicación del sitio, ¿no? Podemos hacer un azimut de cómo está el otro extremo, en dónde está el otro lugar, porque no es lo mismo hacer uno de estos de enlaces de 1 o 3 kilómetros, hacer un enlace de 50 kilómetros, ¿sí? Entonces, ahí hay que utilizar un poco las herramientas. Entonces, aquí recomiendo tomar una foto sobre las posibles obstrucciones que ustedes puedan encontrar en campo, ¿no? Por ejemplo, un árbol, ¿no? No es lo mismo un árbol en una zona selva, sierra o costa, ¿no? Normalmente a veces podemos tener un árbol de 23 metros, 24 metros, que nos ha pasado, ¿no? Y pues hay que asegurar la línea de vista, porque la línea de vista es muy importante para un estudio de campo, ¿ok? Con toda esta información que nosotros recolectamos en el estudio de campo, vamos a hacer el diseño del Implanner. El Implanner es nuestra herramienta, ¿no? Útil, ¿no? Si alguien necesita alguna guía, algún procedimiento, le puedo compartir. Ahí más adelante le comparto mi correo para que puedan ver cómo hacer el diseño. Entonces, el Implanner es nuestra herramienta que nos va a permitir qué cosa. Primero, la herramienta te permite, te indica, oye, ¿qué frecuencia vas a trabajar? ¿Con qué equipo de canal? ¿Con qué tipo de antena? Puedes seleccionar la antena. Al final de esto, tienes una topología propuesta. Claro, que para eso se ha verificado que entre todo esto haya, exista línea de vista. Se ha verificado que el nivel de recepción sea el adecuado. Se ha verificado el throughput también de la señal, ¿sí? El throughput requerido en función al throughput que está por acá, ¿no? ¿Sí? Que se ha requerido. Se verifica la disponibilidad, 4-9, 3-9, ¿no? O 5-9 también, depende. Hay clientes que me solicitan 5-9, sobre todo en bandas, no lic bandas licenciadas, ¿no? Luego tenemos una lista de materiales que es el BOM, ¿ok? El BOM. Esto nos brinda el Implanner y luego nos da una, podemos, propuesta técnica y un reporte de instalación, ¿sí? El reporte de instalación es bastante útil para la persona que va a hacer la implementación. Eso yo siempre lo recomiendo, ¿ok? De instalación porque el que va e instala justamente la antena y el radio en la torre necesita saber a qué azimut y en qué tilt va a configurar justamente, va a instalar los equipos. Entonces, ahí viene la etapa de instalación. Miren, ve, ¿no? ¿Qué hacemos en la etapa de instalación? Justo para estar preparados. Primero, es importante configurar previamente los equipos, ¿ok? Los equipos tienen que estar configurados previamente en la oficina, antes de llevarlos a campo, ¿no? Porque he tenido clientes que me han dicho, oye, estoy en campo, mira, necesito hacer un enlace, pero no he configurado estos radios. Y ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, hay que tener ya previamente configurados, o sea, enlazados ya los equipos en oficina. Pero hay que tener consideraciones aquí, que ya les voy a contar qué es lo que, cuáles son las consideraciones que deben tener al configurar los radios en oficina. Tienen que tener los radios la misma versión de software, o sea, la misma versión de software que tienen, ¿no? Uno tiene la versión 5.0, el otro tiene la versión 5.0, ¿sí? Eso, algún tipo de problema. Luego, el reporte de instalación, miren, del Implanner, ¿qué nos va a dar? La elevación y el azimut. Entonces, yo subo a la torre con la antena. Tengo que darle un tilt, un up tilt o down tilt, dependiendo de la altura de extremo a extremo. Si yo estoy en un lado muy arriba, seguramente, y el otro punto está un poco abajo, entonces voy a tener que en el lado de un down tilt, mientras que el otro va a tener, ¿no? Que ayuda al tema de la alineación del enlace. Y el azimut para ver respecto al norte magnético cuál es la dirección, ¿no? Para esto de aquí es importante tener dos herramientas, la brújula para el azimut y el inclinómetro para. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Luego hay que verificar los parámetros de calidad. Ya vamos a ver qué parámetros de calidad son los que tenemos que verificar o validar en estos enlaces. ¿Ok?
Entonces, rápidamente un poco hago un resumen de las unidades para que todos estemos de acuerdo con los parámetros que vamos a analizar. El primer parámetro es el decibelio. El decibelio viene a ser justamente una unidad de medida que nos va a dar dos valores: ganancia, que es amplificación, y pérdida, que es atenuación. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes quieren enlazar de un punto A con un punto B, pero la distancia es mucho, es bastante, es una distancia, digamos, bastante alta. Entonces, lo que tenemos que considerar aquí es quizás el uso de un repetidor. Entonces, ¿por qué se coloca un repetidor? Porque hay dos cosas que va a pasar. Van a suceder que la propagación de la señal a una frecuencia, a una distancia determinada, la señal se va atenuando. ¿Bien? ¿Ven cómo se atenúa? Entonces, en esta etapa va a suceder una etapa de amplificación, ¿sí? Una regeneración de la señal, porque tiene que retransmitirse. Entonces, miren, de lo que está acá abajo a amplificado, y nuevamente se atenúa. Entonces, tú tienes que saber cuánto es esa ganancia y pérdida, y eso es lo que se calcula en la pérdida en el espacio libre, ¿no? Que justamente que está a una distancia y a una frecuencia, ¿sí? Mayor frecuencia, ¿no? Voy a tener una mayor pérdida, ¿no? Justamente por el tema de la longitud de onda. Bueno, luego tenemos los dBm, que nos expresa potencia, ¿sí? Referido a un milivatio. ¿Okay? Acá tenemos, ¿quién trabaja con ello? La potencia del transmisor, ¿no? Cuando vemos qué potencia está trabajando el equipo. ¿Qué otro parámetro revisamos? La interferencia está en dBm, la sensibilidad de resección, el nivel de resección, ¿no? Todos esos. Esas variables están justamente en, ¿ok? Y el dBi, ganancia de antena con respecto a inisotrópica. Punto importante, la ganancia de antena no significa que la antena amplifica, lo que significa que la antena concentra energía en una dirección. Por ejemplo, si es una antena sectorial, su concentración justamente está para este lado, ¿no? Un sector. Pero si es un enlace punto a punto, la energía se concentra, o sea, el patrón de radio se concentra en una dirección. O sea, cuanto mayor es la concentración de energía, mayor es la ganancia. Por eso las antenas punto a punto, ustedes encuentran que tienen 23, 29, 34, 36, dependiendo de los pies, ¿no? ¿No? Del diámetro que tenga la antena, va a tener una concentración, ¿sí? Y algo muy importante, la antena es un elemento tan, pero tan importante como el radio al momento de trabajar un enlace. Si colocan una antena de bajo performance, ustedes pueden ver, les voy a mostrar de algunos fabricantes, ¿no? De antenas. Si ustedes colocan cualquier antena, lo que va a suceder es que el equipo adecuadamente no se va a dar una buena propagación de la señal. Y en vez de lograr justamente el throughput que ustedes se habían estimado, no lo van a hacer. ¿Okay? Eso es muy importante, ¿no? Yo he tenido muchos clientes que han tenido problemas de un enlace. Les pregunto qué antena utilizaron. Y la respuesta es, bueno, pues que no que querían. He hecho cambios de antena, ¿no? Por ahí con una demo que tengo. Y el cliente ha logrado tener justamente el throughput que se ha que ha diseñado, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho el tema de la antena. Si van a hacer un enlace punto a punto, coloquen una antena de calidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede en el enlace. Miren, ve, rápidamente. Tenemos el radio. El radio se conecta justamente a la antena utilizando un jumper coaxial, ¿sí? Este jumper se recomienda y que sea probado. Porque muchas veces colocan la antena está bien, y el problema es el jumper también, ¿no? Entonces hagan las pruebas de calidad, compren un jumper de calidad, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que sucede? La antena lo que va a hacer es concentra la energía en una dirección, ¿no? Se va y se va a atenuar, ¿no? La recibe la otra antena, ¿no? Baja hacia el radio, ¿no? O lo obtiene con un nivel de recepción adecuado, ¿no? Y dependiendo del umbral, va a poder justamente recibir la señal adecuadamente, ¿no?
Entonces, ese es el proceso de comunicación de la distancia. Entonces, cuando alguien me dice, necesito un radio de 200 megas, un caso, ¿no? Tengo un cliente que me dice, que me llame así, y lo, ya, compara y las alturas que tienes de ese, de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque tengo justamente que validar, tengo que validar a qué distancia se encuentran para qué tipo de antena voy a colocar y qué tipo de radio también, dependiendo del tropo que me está diciendo, ¿no? Ahí, si alguien me dice 200 megas, tengo varias opciones a 200 megas, ¿sí? Pero va a depender también de la distancia. ¿Por qué? Porque tengo que hacer, ¿qué criterios? El margen, que quizás debe ser de 15, ¿no? Debe ser mayor o igual a 15, una disponibilidad de 4.9 y el tropo que corresponde y un nivel de recepción entre menos 50, menos 60, ¿no? Adecuadamente, dependiendo cómo va justamente y compensando también un poco el ruido que pueda haber en la zona, ¿okay? Entonces, puntos importantes que hay que considerar en un enlace, el ancho de canal. Puedo tener en los radios anchos de 20, de 40, 80, hay de 45, de 10, de 20, dependiendo. ¿Y de qué depende de que use un ancho de canal? El ancho de canal viene a ser justamente por donde va a pasar tu información. Por ejemplo, en este carril tengo, imagínense que 20 MHz significa un carril. Entonces, en este carril voy a pasar, ¿no? Una fila de autos que, y cada auto en este caso sí es información. Entonces, si hacemos esta analogía, como cliente, pues me convendría pasar un canal de 80, ¿no? Porque tengo más carriles y tengo, puedo enviar y recibir más información. ¿Ok? Pero va a depender mucho seleccionar un ancho de canal cuando, según el espectro, cómo esté el espectro. ¿Ok? Según el espectro, cómo se esté dando. Si el espectro está libre, ¿no? Canal de 80, utilízalo. Posiblemente uno de 40. Pero cuando iniciamos un enlace de radio, configurarlo, ¿ya? No lo configuren con 80, configúrenlo con el canal de 20 MHz. ¿Ok? Eso es muy importante. Con un ancho de canal de 20 MHz. ¿Sí? Con eso inician. Después ya pueden ir verificando con su análisis de espectro, ¿no? Para poder saber qué ancho de canal voy a utilizar, tengo que hacer el análisis de espectro con el equipo ya instalado en la torre, ¿ok? A ver, un momento. Luego tenemos el ancho de canal versus el throughput. Este es un tema muy importante, o sea, lo que les comentaba, ¿no? Si tengo, por ejemplo, este es un caso de un radio, ¿no? Si tengo 5 MHz, tengo 50. Si tengo, miren, si tengo el doble de ancho de canal, tengo el doble de transmisión. Ahí está, 100 Mbps. Si tengo el doble de ancho de canal, doble de trop. Sucesivamente, ¿no? Miren cómo se va dando. Entonces, yo puedo realizar justamente, voy a tener un throughput dependiendo del ancho de canal, tal como les decía, ¿no? Anteriormente. ¿Ok? Luego me preguntan siempre, oye, ¿y cuándo obtengo la máxima velocidad del equipo? Bueno, la máxima velocidad del equipo, el máximo tropo, lo obtienes cuando obtienes, ¿sí?, la máxima modulación, ¿no? El máximo ancho de canal estás operando con tu radio y ahí vas a obtener el máximo throughput, ¿no? Este es de un equipo, por ejemplo, que tenemos y es así como se va dando, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta justamente el tropo que vamos a manejar. ¿Okay? Entonces, este es un caso, un poco para que vean cómo es. Este es un radio punto a punto integrado, ¿sí? Aquí está la antena, ¿no? Esto por lo general es una antena de 23 dBi, ¿sí? Y luego tenemos la opción de radio conectorizado. ¿Por qué? Porque tiene justamente las entradas, ¿no? O las salidas para los jumpers, los conectores para los jumpers, que van hacia un tipo de antena que nosotros vamos a elegir. ¿Ok? Entonces, esto es un poco analizando el espectro. Miren cómo se analiza, ¿no?
Si yo tengo que este es el espectro, miren, este es un espectro que está aquí, y esto significa ruido versus frecuencia, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Si yo acá tengo interferencia, y estos son los diferentes anchos de canal, imagínense que yo tengo que elegir, yo tendría que ver qué ancho de canal me conviene en este espacio, porque por aquí empieza el tema de interferencia, y esto no me conviene estar acá, ¿no? Les vamos viendo por aquí, un canal de 20, miren el color, significa uno de 20, no, porque ya está haciendo un traslape con la frecuencia justamente de interferencia que está por acá. Aquí está el traslape. Entonces, este canal no va. ¿Qué canal me podría convenir ahí? Quizás un canal de 10 MHz que no hace traslape justamente con parte de la interferencia. Y ese canal sí está bien. ¿Qué otro canal podría aplicar? Podría aplicar quizás también en este espacio. Un canal podría ser 45, uno azul, vamos a ver, no, uno de 40, porque el 45 ya agarra un poquito por acá, ¿no? Posiblemente corriendo, quizás estaría por ahí con uno de 45, pero me voy con uno de 40 para evitar justamente el traslape y este canal está bien. Entonces, así es como yo analizo el espectro para saber qué ancho de canal debo darle a mi radio, ¿no? Y claro, eso corresponde a 400 megabits. ¿No? Cuando tengo acá este ancho canal. Ahora, este es un detalle. Cuando yo tengo un radio que trabaja, un equipo que trabaja con un solo radio. ¿Qué significa un radio? Un radio significa justamente que tú le configuras unos 20 o 40 o 10, ¿no? Dependiendo un ancho canal. Solamente un equipo. En un solo radio. Pero si trabajara con un equipo como un PTP 550, o un PTP 550E, lo que voy a tener es un channel bonding. Voy a aplicar ese channel. ¿Qué significa channel bonding? Significa que en el mismo equipo voy a tener dos radios y cada radio voy a poder darle un canal, configurarle un ancho de canal diferente del otro. Entonces aquí por ahora, por ejemplo, si yo tengo un espectro muy saturado, podría ser un channel bonding de 20 con 20. ¿Qué significa? Que voy a tener 350 megapixels. Oh, y si tengo uno casi limpio, ¿no? Un canal limpio, puede ser un canal de 80 con 20, ¿no? Y tengo 40. O puede ser un canal de 40 con 80, voy a tener quizás un giga. Entonces, lo podemos tener, ¿sí? Y ahí les voy a presentar unos casos para que ustedes vean cómo van. Channel bonding. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo. Entonces, yo tengo espectro libre, por ejemplo, acá le pongo un canal de 20 y acá, como este espacio me está bien, un canal de 40. Entonces, 20 con 40 me va a dar 500 megas. Entonces, con esto yo estoy aprovechando justamente tener que en los espacios libres que hay el espectro, tener un radio que me pueda dar un mayor throughput, ¿sí? Esto es lo que yo logro con el channel bonding. Los únicos equipos que tenemos en Channel Bonding dentro de nuestro portafolio es el PTP 550 y el PTP 550E. La diferencia es que el PTP 550 llega hasta 5.9 y el PTP 550E llega hasta 6.2 GHz. O sea, tiene un espacio más en el espectro. ¿Okay? Y ahí les voy a mostrar los casos. Otro parámetro importante es el RSSI o nivel de recepción o potencia de recepción, también le conocen, ¿no? Lo van conociendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú te vas alejando, ¿no? De la estación, imaginando que él se está comunicando, o sea, haciendo enlaces así, ¿no? Diferentes. Entonces, yo podría tener con él un enlace de menos 35, menos 47, si este enlace se estaría alejando, y menos 45. Bueno, acá debió ser menos 45, llegamos a menos 50 y acá menos 60 en realidad, ¿no? Entonces, cuando tú te vas alejando, el nivel de recepción va decayendo. ¿Okay? ¿Cómo compensas el nivel de recepción? Colocando una antena de mayor ganancia. ¿Sí? El SNR, este parámetro es muy, pero muy importante en un enlace radio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el SNR? Si existe ruido, el piso de ruido en la zona, y tú obtuviste un nivel de recepción, por ejemplo, de menos 70, vas a tener un SNR de 25. Es decir,
Cuanto mayor es la separación entre el nivel de recepción, ¿no? Esta separación que está acá, es mucho mejor el enlace, ¿ok? Es mucho mejor. ¿Cuánto es la recomendación? La recomendación es que sea de 30, 25, 30 dB, ¿no? 30 dB estaría bastante bien para obtener un buen SNR, ¿no? Una buena modulación. La modulación depende mucho del SNR, por si acaso. Entonces, la modulación viene a darnos un mayor throughput. Entonces, recomiendo obtener un buen SNR. Acá estoy hablando de un ruido bastante bajo, ¿no? Por eso se puede ver este 25, pero en realidad van a encontrar de 80, de menos 70. Entonces hay que compensar un poco el nivel de recepción, hay que tenerlo un poco más arriba, ¿sí? Entonces, muchas veces sucede algo también. Es recomendable tener un enlace de menos 45 dBm, ¿no? Significa, esta es una analogía un poco, ¿no? Con los puntos multipunto, pero que da también para los punto a punto. Esto va un poco para el concepto del control. Entonces, tengo menos 80 porque estoy muy lejos, ¿no? No es adecuado. Menos 70 todavía, mucho mejor. Pero un menos 45 podría generarle ruido, ¿no? Entre un equipo punto a punto o un multipunto. ¿Y eso por qué? Porque es mucho valorando justamente la sensibilidad de recepción que tiene el otro equipo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace potencia, se activa, ¿sí? Nosotros tenemos un tag que te permite justamente que los equipos estén comunicándose una potencia adecuada. Ese es un control de potencia. Nuestros radios todos los tienen, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué resultados debo considerar para validar un radio enlace? ¿No? Ese es un punto importante que a veces tenemos que revisar. Primero, tiene que haber línea de vista en tu planning. Sección, tienes que ver la capacidad, el margen de evanecimiento, la disponibilidad de tu enlace. Entonces, algo muy importante es una topología. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener varios nodos multipunto. Imagínense que cada uno de estos sectores tiene 50 megas, ¿ya? 50 megas, más por aquí. Cada uno requiere 50 megas por sector, un caso, ¿no? Entonces, el detalle aquí va a ser el siguiente. Yo tengo justamente los 50 megas por sector y ahora quiero comunicar estos sectores con la sede principal que está por acá. Entonces, voy a hacer un enlace. Entonces, aquí como mínimo, requiero 50 megas. Acá quiero otros 50. Aquí voy a requerir 150 porque es este sector y este sector, este enlace requiere 150 megas. Otros 50 por acá, otros 50 por ahí. Y este enlace hace de mayor throughput que voy a tener. ¿Cuánto va a requerir este enlace? ¿No? Porque acá están los 50, por los 6, serían los 300 en este enlace. Entonces, es muy importante considerar el tema de la capacidad que va a tener este enlace. Por eso, cuando ustedes quieren ser capaces de obtener una topología para poder tener la capacidad por enlace, por tramo, ¿no? No es lo mismo la capacidad que la capacidad de este tramo de acá, ni la capacidad de este tramo de acá. ¿Ok? Entonces, hay que validar muy importante ese tema del throughput que es requerido y el throughput por tramo, ¿ok? Esto de aquí, ustedes ya pueden decidir y decir, necesito un equipo con tantos megas. Recién ahí se puede tener ese requerimiento. Entonces, la línea de vista es esto, ¿no? ¿Qué nos permite? Que no exista ninguna obstrucción en la de Fresnel. La recomendación indica los 60%, pero la recomendación real es que existe el 100%, ¿ya? El 100% de la zona de Fresnel no esté comprometida, la primera zona de Fresnel. ¿Y cómo verifico todo esto? Que no exista justamente un near loss ni un sin línea de vista. Lo verifico con el implanner. El implanner te permite generar justamente este tipo de cálculos. Es bastante sencillo, ¿sí? Si necesitan una guía o un procedimiento para utilizarlo, les puedo compartir una guía o un video donde yo muestro también ese detalle. Entonces, me comentan ahí por correo. Entonces, ¿cómo lo hace? Miren, ve. Primero el implanner
Tú creas los enlaces. Vamos a crear uno rápidamente, ¿sí? Pero primero quiero mostrarles aquí el detalle. Primero indicas la frecuencia de operación, el producto que vas a utilizar, el tipo de enlace, si va a ser channel bond y va a ser un 2 más 0, porque son dos radios. Si es 1 más 0, es un single channel, ¿no? Y acá en este caso, como estoy trabajando 2 más 0 con un PTP 550, ¿no? Voy a tener, puedo configurar dos anchos de canales diferentes, ¿no? ¿Cómo se va a tener el tema de los frames, ¿no? Justamente el uplink y el downlink, ¿sí? Puedo tener 50-50, 75-25, ¿no? 25-75, dependiendo de lo que, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, miren lo que nos va a dar aquí el implante, nos va a indicar justamente la modulación, el throughput agregado. El throughput agregado es el uplink más el downlink, ¿no? Que es el de aquí, este throughput de acá, más ese throughput de acá, este throughput que está aquí, ¿sí? Nos da el margen de desvanecimiento, la disponibilidad del enlace, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Y nos indica en el tiempo, en dónde va a estar modulando o operando el equipo. Por ejemplo, 100% del tiempo, con las características de todo el radio y la antena y todo lo demás, va a estar operando en 2048 QAM. Este es un radio licenciado en sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que me da el Link Planner, un perfil del enlace, ¿no? Puedo tener un perfil justamente de, en donde me va a indicar el, aquí la primera zona de Fresnel, ¿no? La distancia de este enlace, ¿ok? Las obstrucciones de los enlaces, puedo yo ingresar obstrucciones, pero hoy en día el Link Planner tiene una opción, bueno, viene ya por defecto activado un clutter, que es un clutter. El clutter es obstrucciones que ya ha verificado que existen en la zona y que ayudan bastante, ¿no? Oye, ¿no has hecho una visita de campo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el estudio en campo hay que visitar el sitio? Pero tú no tienes idea de cómo está porque no puedo ir a ese lugar ahorita, ¿no? Ya, muy bien. Utiliza nuestro clutter. Y el clutter tiene una cierta obstrucción. Y validando, a veces nosotros lo hacemos también con Google Earth, ¿no? Un poco para ver en el sitio, oye, verdaderamente, cuánto es la altura de un árbol, ¿no? Se ve con el trip que tiene el Google Earth, ¿no? Las alturas aseguran las alturas de extremo a extremo en las torres de las estaciones, justamente que esta primera zona de Fresnel esté totalmente libre. También hay una función muy importante, ¿no? Que hoy día no la voy a comentar, no la vamos a revisar, pero sí se encuentra en el Link Planner, que es la facilidad que tiene para hacer diversidad espacial. ¿Qué significa? Que cuando a veces hay enlaces que van sobre el río, sobre el mar o una distancia plana, se generan mucho multitrayectorias. Y Link Planner tiene una función para activar el tipo de enlace con diversidad espacial, que significa que voy a tener en un extremo un radio con dos antenas, ¿no? Un solo radio con dos antenas y tener con dos antenas o con una antena de doble polarización, ¿sí? Esa es una configuración que se tiene que hacer. Por ahí es muy, pero muy importante si van a tener un enlace, sobre todo en mar o en lugares planos o ríos que van a pasar, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Pues les indica la separación. Entonces, lo que va a tener para ustedes es que a todas las estaciones los conoce como network site, ¿sí? En el punto a punto, cada estación, cada sitio se llama network site. Ahí está, ¿ven? Network site, ¿sí? Y lo que tú vas a tener necesariamente para poder justamente hacer un enlace, requerir las antenas, ¿no? Perdón, las coordenadas de latitud y longitud. Por ejemplo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en Perú, nos encontramos en latitud sur y longitud oeste. Aquí sería W, ¿cierto? Entonces, coloco la coordenada, ¿no? Y esta es la altura que yo voy a colocar la antena. O sea, yo puedo tener una torre de 36 metros, ¿no? La recomendación es que no se coloque en altura 36, eso no se hace. Un metro menos. Entonces, en 35 sí puedes colocarlo, 35, 33, 32, pero dejando siempre un metro de la altura principal. Entonces, es una recomendación que tenemos aquí y el nombre del sitio. Lo agregas
y se genera el enlace punto a punto. Cuando estos colores, estas líneas, esta línea, ese color, indica un estado. El enlace está con línea vista, te sale así, miren. Si el enlace está con línea vista cercana o sin línea vista, sale de color rojo. ¿Sí? Esa es una consideración muy importante que se tiene para un punto a punto con implante. Las antenas, la alineación de antenas es muy importante, miren, ve. Si este es el lóbulo principal, ¿no? Entre el lóbulo principal, aquí es un lóbulo secundario, con un lóbulo secundario es porque hay una mala alineación. Aquí un lóbulo principal con lóbulo secundario, mala alineación. ¿Cuándo es una buena alineación? Cuando se logra un lóbulo principal con otro lóbulo principal. ¿Ok? Otro detalle importante, esta es la configuración de la trama. ¿Se acuerdan lo que les decía? 75-25, 50-50, 30-70. Depende mucho del tipo de servicio. Por lo general, los WIS hacen los WIS o las empresas que justamente dan internet, si es internet. Trabajan con un 75-25, que es lo más downlink, ¿no? Un mayor downlink y un menor uplink. Las empresas privadas, por lo general, trabajan con 50-50. Y cuando hacen temas de biovigilancia, ¿no? Como se sube más, hay más uplink. El video es lo que sube hacia la central de monitoreo. Hay un mayor uplink, puede ser un 70-30. Dependiendo del equipo, tienen estas configuraciones de trama. Pero todos nuestros equipos tienen esta configuración de trama para poder realizarlo. El tema de protección, ¿no? Hay diferentes tipos de protección, IP55, 66, 67. Dependiendo del escenario, se va a tener un tipo de protección. Clientes que me requieren, por ejemplo, en mineras, en empresas de eléctricas, ¿no? Alguna protección especial como un ATES Hazlot, que solamente lo tenemos con el PTP 670 o el PTP 450i, ¿no? Hay que configurarlo en el Link Planner para que salga la opción, ahí está también en el Implanner, ¿sí? Cuando eligen el equipo, ¿ok? Eso es muy importante. Es importante tener siempre, hacer un previo de las herramientas que se requieren justamente para hacer la instalación, ¿sí? De los radios, hay un procedimiento que está, el tilt, este es el inclinómetro, miren, ve cómo me da justamente 0 grados acá, y aquí están los 0 grados, ese es de una antena del tipo integrada, ¿no? Un radio integrado. ¿Sí? Entonces, el inclinómetro me sirve justamente para esto, para hacer la medición. Lo pueden hacer también con el radio aquí, me tienen unos indicadores, pero el inclinómetro puede darte un detalle más fino. ¿Okay? El azimut, que viene a ser justamente el ángulo con referencia al norte magnético, ¿no? Miren, aquí he hecho un ejemplo. Es decir, tengo una estación A y tengo una estación B, ¿no? Entonces, yo coloco mi brújula y tengo con referencia al norte magnético que indicar la ubicación del otro sitio. Entonces, primero trazo una línea, puedo utilizar una carta geográfica o puedo utilizar un Google Earth, ¿no? Para hacer previamente dónde está, para tener el punto principal. Con referencia al norte magnético, voy viendo el azimut. Entonces, el radio de acá, por ejemplo, tiene que estar mirando hacia este punto, en un azimut en este ángulo. Mientras que el radio de aquí va a tener un azimut diferente, miren, ¿no? Porque él tiene que venir por aquí. Así que respecto al norte magnético, es la referencia del giro en el sentido horario. ¿Okay? Esto es muy importante, utilicen una brújula. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, el punto A, ¿en qué está? Ah, está en 50 grados. Con referencia al norte, 50 grados. B, está en 150. Y así sucesivamente, ¿ven? Esto es lo que me ayuda la brújula para hacer este trabajo. Es importante tener en cuenta los indicadores que tienen los radios, ¿no? Puede que sea, si es que está encendido, si es que está sincronizado, si es que está el Ethernet, cómo se encuentra, el SFP, en el caso del radio que soporte SFP, ¿no? Estos son los portafolios que tenemos en algunos de los radios que tenemos para punto a punto. Tenemos el FOR 300-25, ¿no? Aquí está su frecuencia, su ancho de canal, la tecnología, ¿sí? Normalmente el 300-25, el 550, 550E están basados en la tecnología 800 de Wave 2, mientras que los radios como el PTP 450i, ¿no? El PTP 670 son radios que tienen una tecnología propietaria de Cambium, ¿no? Ahora, todos requieren línea vista,
El único, el C670 tiene la opción sin línea de vista cercana y sin línea de vista. ¿Por qué? Porque puede utilizarse con rebote. Muy bien el tema de las reflexiones, ¿sí? Entonces, es un radio que tiene esa funcionalidad. Todos los radios, a partir de 6, del 450i, tienen un IP66-67, ¿ok? Estos son la latencia que manejan. Miren el throughput que va manejando. Acá 300, 1.4 gigas. ¿Por qué? Porque usa channel bonding, ¿no? Y él llega hasta 450, modulaciones 256 QAM, ¿no? Él te permite 9600 bytes, que son jumbo frames, ¿no? Este trabaja con DCO, ¿no? Y el único radio que tenemos con 670, con AES256 es el 670, ¿no? Por lo general, los clientes normalmente piden una seguridad de AES128, eso es opcional, ¿sí? Esa es una licencia opcional, ¿ok? El 670 tiene 8 niveles, ¿no? Los otros radios tienen entre 4 y 3 niveles, ¿no? Esta es la potencia de transmisión y esta es la ganancia de la antena integrada, ¿ok? Las antenas son muy importantes, ¿sí? Yo les recomiendo, hay antenas como las de ALGCOM, que van bastante bien. Eso sí, tienen que ver si van a trabajar con un 550E, que es la banda extendida, tienen que comprar una antena que esté dentro de ese rango con banda extendida. No vayan a comprar una antena que tenga este rango si utilizan un equipo con banda extendida, ¿okay? Recomendación de antena, hay antenas abiertas, ultra high performance, ultra high performance stream, dependiendo del lugar. Si hay un lugar con bajo ruido, se recomienda esta antena, bajo ruido. Ruido medio, una ultra high performance. Ruido muy extremo, ¿sí? Se recomienda un HPX, ¿okay? Eso es muy importante. Estas son antenas del tipo de la marca LGCOM. Van bastante bien. Las hemos probado con clientes y, bueno, los clientes han probado estas antenas en sus escenarios y va bastante bien. Les voy a mostrar por ahí unos casos, ¿no? Los jumpers, es muy importante tener un jumper de baja pérdida, ¿no? Con bajo VSWR, ¿no? Y verificar el tipo de conector que tiene su radio, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante al tipo de NAS. ¿Ok? Entonces, a ver, voy viendo rápidamente por aquí. Entonces, nosotros tenemos radio desde 0 hasta 250 kilómetros. Tenemos un enlace de 240 kilómetros con el PTP 670, ¿sí? Justamente les puedo compartir el video de cómo se hizo este enlace. Tenemos anchos de banda, o sea, throughput de hasta 20 gigas en frecuencias de casi todo el espectro. Hoy en día también tenemos radios en 60 GHz, ¿no? Tenemos radios en más utilizadas son en 5.8 normalmente, en 60 GHz, y tenemos disponibilidad de radios de hasta 6.9. Escenarios de aplicación, tenemos, miren, aplicaciones en el mar, en espacios abiertos para videovigilancia, ¿no? Aplicaciones militares, altura, mar y frío, dependiendo del lugar, pues igual nuestros equipos operan bastante bien, ¿no? Miren, imagínense, tenemos equipos en lugares bastante fríos, ¿no? Configuraciones 1 más 0, 2 más 0, 1 más 1, dependiendo, tenemos justamente tipos de radio full indoor, full outdoor, split mode, ¿no? Acá están justamente nuestras soluciones de punto a punto. Iniciamos desde un Ford 200, varios clientes lo tienen implementados. El Ford 300, el 550E, 450, 670, tenemos el PTP 700 y luego la línea del B3000 que son con 60 GHz, ¿no? Entonces, cuando nosotros elegimos, tenemos que ver qué tipo de radios vamos a utilizar, un integrado o un conectorizado. Miren, así va. Este es el conectorado, este es el jumper, ¿ven? Entonces, tengo que ver qué tipo de radio voy a utilizar. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el Ford 200. ¿Cuánto nos da? 200 megas. Este equipo trabaja bajo el estándar 802.11n, 64 QAM. Es por eso que tenemos estos 200. Ya hay una actualización de este radio, que es el Ford 300-25, que ya nos da 600 megas. Trabaja hasta 256 QAM, ¿no? Y está basado en el 802.11 Z-Wave 2, ¿ok? Luego, también tenemos aquí el... Tenemos por acá, ¿no? Aplicaciones como, por ejemplo, para punto a punto, justamente para lo que es videovigilancia,
para llevar tráfico de sector, ¿no? Imagínense acá nuestros radios de punto a punto, ¿no? Tenemos en aplicaciones justamente como las que está aquí, ¿no? Tengo varios clientes que utilizan estos PTP, poder llevar justamente tráfico a internet en distancias de 5 o 6 kilómetros con el Ford 300-25. Nosotros tenemos un switch bastante bueno que es el switch N Matrix, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que todo se puede gestionar con cnMaestro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos aplicaciones donde actualmente se está trabajando mucho tema de hotspot, ¿no? Wi-Fi hotspot. Entonces, este suscriptor podría ser un Ford 200, un Ford 300-25 y darle aquí desde un hotspot que está por acá, como por ejemplo este caso. Miren, acá tengo este de acá en Perú, de una municipalidad de Ventanilla, ¿no? Miren, acá están justamente los hotspots y aquí están justamente los radios punto a punto, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, también los equipos instalados bastante en aplicaciones para educativas, que hoy en día por temas de pandemia hay zonas que no tienen servicio. Muchos municipios están instalando de este tipo nuestros equipos de Wi-Fi. Estos son nuestros equipos cnPilot Enterprise, ¿no? Este es el E501S, ¿ves? En una zona y llevan todo el tráfico mediante los enlaces punto a punto hacia el otro sitio, ¿no? Aquí están, miren, los enlaces punto a punto, ¿no? Los radios, ¿sí? En este chiquito que está por acá, ¿ok? Entonces, tenemos otra opción de punto a punto que es justamente el Ford 300 que llega a 600 megas, ¿no? Igual 256 QAM, Wave 2 y pues tienes la opción de tener una antena externa, ¿no? Puedes colocarle una antena externa acá. Están nuestros radios propietarios, miren, este es el 450i y el 670. El 450 llega a 300 megas y el 670 a 450. Miren, acá tengo un caso de un enlace sin línea de vista con el 670. Miren, este es el enlace master, este es el slave y esa era la obstrucción que estaba entre estos dos puntos de un edificio de 36 metros, ¿no? Y pues va por ahí el requerimiento de 20 megas porque no se podía, o sea, la única opción y él quería solamente hacer enviar un poco de tráfico hacia otra estación y solamente quería 20 megas. Entonces, ¿qué se hizo? Por rebotes, ¿no? Justamente por reflexión, este radio enlazó con la sede A hacia la sede B, ¿no? Miren lo que se obtuvo. Con un canal de 15 MHz, ¿no? Se llegó a tener 58 megas. Aquí 58 megas, o sea, tres veces el tropo requerido por el cliente, ¿no? Claro, hay que ser una antena directiva de buena calidad, ¿sí? Acá tengo otro caso, miren, ve un PTP 670 en un enlace de 37 kilómetros, ¿no? Con una capacidad, miren lo que se ha logrado con este. Este equipo trabaja hasta 450 megas. Imagínense, una antena de muy buena calidad, ¿no? Bien alineado todo, ahí está. 431 megas, ¿ok? En un enlace de 37 kilómetros. Ahí está. ¿Sí? Esto es muy importante. Primero, antes de hacer un enlace, siempre el planning y utilizar una antena de buena calidad. ¿Sí? Acá tengo otro caso. Miren, estos ya son del 550 y el 550E. Miren, acá está, ¿no? El 550 llega hasta 5.97 GHz. Y el 550 es hasta 6.2 GHz, ¿no? Nos da 1.4, es lo mismo, solamente hay una extensión de la banda. Yo ya recomiendo mucho usar un poco el PTP 550E, ¿ok? Entonces, miren, este es un caso, por ejemplo, de 52 kilómetros con el PTP 550E, ¿no? 550E, ¿no? Este es la empresa Calitet con Redcom, ¿no? El requerimiento de este cliente fue 500 megas, ¿no? Entonces se hizo el diseño, todo el implant, se verificó los puntos. Aquí en este escenario utilizaron una antena NEC-POINT, ¿no? Una NPX de 34 dBs y un PTP 550E. Entonces, ¿qué pasó en este enlace? Se hizo un escaneo, miren, el espectro estaba bastante saturado, ¿no? Había bastante interferencia de muchos equipos en la zona, para el caso de punto a punto. Se realizó la alineación de la antena. Y miren a cuánto se llegó. El requerimiento era 500 megas y se llegó a obtener 571.299 megas, ¿sí?
una distancia, aquí está la distancia, ¿no? 51.5 kilómetros. Channel bonding de 40 con 40. Es lo que trabajó el cliente. Está bastante bien. Un enlace bastante estable. Una característica muy importante de nuestros enlaces, de nuestros radios, es que tienen una muy buena respuesta frente a interferencias con toda la competencia, ¿no? Este es otro caso, miren, PTP550E, channel bonding, ¿no? Igual, miren, esta era la sede principal. Aquí están las antenas utilizadas, ¿no? 600 megas era el requerimiento, ¿no? Esto era en ciudad, miren, algo muy importante, si ustedes se dan cuenta por aquí. Esto es en ciudad, ¿no? ¿Y qué era lo que pasó? Miren lo que hemos obtenido por este lado. Miren, acá está el channel bonding utilizado, 80 con 40. Aquí está, miren. Se utilizó un channel bonding de 80 con 40. Y lo que se obtuvo fue 682.755 Mbps, ¿no? Aquí está, channel bonding de 80 con 40. Este es con el PTP550E, ¿no? ¿Te acuerdan que le dije que hay que tener una recomendación cuando se hace una pre-compra de radio? Eso es muy, pero muy importante cuando hagan estas. Recomiendo utilizar atenuadores. Si es que utilizan radios conectorizados, utilicen atenuadores. No le den la vuelta al radio que configura así, no. No. Atenuadores. Si no, pueden malograr la sensibilidad del radio. Y imagínense quemar un radio de 670 o 550E o 450I, ¿no? No les recomiendo, ¿no? O si no tienen atenuadores, utilicen las antenas. Bajen en la potencia al radio, ¿sí? Eso sí, bajen en la potencia al radio, ¿no? Una potencia de 3 dB con una distancia determinada, que no se estén viendo las antenas, ¿no? Y hacen la configuración de cada radio, ¿sí? Igual para el caso de la potencia, ¿no? Recuerden que ya viene con los 23 dBi de antena, ¿no? Entonces hay que bajar un poco la potencia, ¿ok? Hay que tener siempre esto es muy importante, tener un esquema de cuáles van a ser las IPs, las frecuencias del ancho de canal, el SSID, ¿no? Las conexiones que se van a tener, ¿no? Los puertos, quién va a ser el nombre de la estación, quién va a ser esclavo, o en el dual channel, ¿no? ¿Qué frecuencia? Lo único que se aumenta aquí es una frecuencia más, porque eso recuerden que se hace channel bonding, este es un channel de 40 con 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, tener un esquema de. Algunas recomendaciones, poco resumen, ¿no? Hacer la simulación en Link Planner, ¿no? Elaborar una topología física y lógica de la red. Radios con la última software antes de subirlos a la torre. Revisar las guías de configuración. Ahí está todo en nuestras guías de configuración, ¿sí? Utilizar antenas de muy buen performance, de muy buena calidad. Eso es importantísimo. Actualizar los radios, conocer procedimientos de factory default. Ustedes saben, por ahí un conocimiento. Si tienen algún equipo nuestro y quieren una guía, se comunica conmigo a mi correo, les puedo compartir unas guías de procedimiento, ¿no? En español. Instalar los radios considerando el reporte de instalación, ¿no? Para definir el azimut y el tilt y utilizar las herramientas adecuadas. Algo muy importante es que cuando normalmente muchas empresas se presentan a estos proyectos, requieren le solicitan una certificación, certifiquen, ¿no? Tenemos un plan de certificación, les puedo compartir el plan de certificación que tenemos cada mes. Para la instalación y pruebas, recomiendo tener, ¿no? Un fundamento de RF y networking, porque a veces, muchas veces el problema puede ser por networking, quizás el puerto no está en modo trunk, ¿no? Quizás por ahí el patch cord o el cable de red también está mal, ¿no? Hagan las pruebas del cable, a veces por un cable todo un tiempo se puede demorar. Y si tienen alguna implementación con estas soluciones, regístrenlo, tengo unas grabaciones, comuníquense conmigo, podemos ver ahí unas capacitaciones justamente de regalo para su equipo de trabajo y lo podemos ir trabajando. Bueno, algo más por aquí, el CN Maestro, pues puede gestionar todas nuestras soluciones, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿sí? Si necesitan también una guía de cómo configurar o cómo instalar el CN Maestro, también les puedo compartir. Está justamente, les va a permitir, ¿qué cosa? Tener una gestión centralizada, pueden implementar portales cautivos, tener alarmas, reportes, revisar performance del equipo. Este es nuestro community que tenemos ahí, muchas consultas, si ustedes tienen, también las pueden encontrar. Y bueno,
Este es mi correo. Si tienen alguna consulta o duda, me pueden llamar y me pueden escribir, perdón, y algunas recomendaciones o algún requerimiento suyo. Bueno, muchas gracias con todos. No sé si hay alguna, bueno, las consultas me las pueden por correo, ¿sí? Conmigo será hasta una próxima. Muchas gracias por su asistencia.